przypadku Maxia droga z diagnozą wyglądała. En el caso de Maxio, lo que ocurrió con el diagnóstico fue que durante sus primeros 3 años de vida, mi hijo vivía con otro diagnóstico, aunque la enfermedad misma empezó ya cuando tenía 4 semanas, cuando tuvo pulmonía por primera vez. Llegamos a nuestro hospital de distrito. Allí nos mandaron a casa. Parecía curado, pero al cabo de 2 días llegamos al hospital provincial, a Wonsa. Y allí le trataron de infección. El tratamiento fue bastante largo. Volvimos a casa y parecía que todo iba bien, pero al cabo de 2 meses tuvo otra pulmonía. En total, en su primer año de vida, tuvo pulmonía causada por diferentes bacterias, 5 veces. Se repetían porque eran neumonía estafilocócica, neumonía por micoplasma, por neumococo y por estreptococo. En un momento dado, cuando le hicieron pruebas, resultó que tenía el hígado inflamado. Y nuestro médico de cabecera nos mandó a un hospital provincial mayor en Białystok. Y su primer diagnóstico fue la deficiencia de alfa-1 antitripsina, porque todo el tiempo tenía enzimas hepáticas reducidas. Luego nos dirigieron a Białystok, que es el centro de salud infantil. La primera vez que Maxio estuvo en el centro de salud infantil tenía unos 6 o 7 meses. Íbamos a diferentes centros, se le realizaban diferentes pruebas y todo el tiempo su diagnóstico era la deficiencia de la proteína alfa-1 antitripsina. Su doctora decía que estos resultados no se debían necesariamente a un defecto genético, sino que podía resultar de la inmadurez de su organismo. Y así nos enteramos de que Maxio tenía una deficiencia de subclases IgG. Actualmente Maxio tiene también un diagnóstico de enfermedad por reflujo de segundo grado. Además, tiene problemas relacionados con esta enfermedad porque muchas veces tiene el hígado o el bazo inflamados, defecto de la visión, pero pienso que esto no es tan importante. También tuvo un soplo cardíaco, pero ahora con su corazón está bien. En total, Maxio ha pasado hasta ahora 13 pulmonías tratadas en el hospital. Todo el tiempo tenía la sensación que mi hijo iba a morir, que no soportaría la siguiente pulmonía, porque había momentos en que todo era horrible. Cuando veo a mi hijo cómo se ahoga, cómo se pone azul, cuando una pulmonía termina y empieza otra, me vuelvo loca. Yo me lo tomaba muy mal y él me hacía preguntas difíciles, si se iba a morir de la enfermedad, si los médicos le ayudaban. Cuando no está enfermo, hace todo lo que hace un niño normal. Es muy activo, se mueve mucho, incluso demasiado. Le encanta divertirse, jugar a la pelota, montar en bici. Normalmente no habla de su enfermedad, sabe cuándo se acerca la hora de irnos, y él mismo se hace las maletas para ir al hospital. Coge sus cuentos y me dice, mamá, vamos al hospital, ¿y cuándo saldremos? A veces es muy difícil por sus venas, que a veces son muy difíciles de pinchar con la aguja, y las enfermeras lo pinchan 5 veces hasta que lo consiguen, y aquí tenemos el problema, porque él llora y ya no quiere que le pinchen. Tutaj jest kłopot, bo on płacze, on już tego nie chce, ale same jak gdyby pobyty w szpitalu... Pero los ingresos en el hospital ya son normales para él. No tiene problemas con ello. Sabe muy bien que vamos, que volveremos y la vida será normal.